Buenos días, bienvenidos a su este programa Historias en Nuestra Voz. Es un gusto nuevamente estar para ustedes y con ustedes. Maestro Alberto Abrego, muy buenos días, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenos días, maestro Alejandro. Bien, emocionado, aquí este, entre nervioso, a la expectativa. <laughs> no sé, una, una mezcla de, de emociones. Particularmente contento, yo creo que contento sería lo principal, porque pues, tenemos un programa que ya se ha hecho tradición. Año con año desde que participa, participamos, ya se me trabé del de la emoción, aquí en The Gest Media, en The Gest TV, que es eh, pues el presentar lo que va a ser el concierto de fin de cursos de la Escuela Secundaria Técnica 31. Yo, yo vengo muy ad hoc para, para el día, ¿verdad? Aquí haciendo promoción. Y me acompañan, o mejor dicho, nos acompañan aquí en el estudio. Gente a la que admiro muchísimo, a la que aprecio, con las que he tenido oportunidad de colaborar. Pero antes de conocerlos, vamos a conocer a nuestros entrevistadores, que son alumnos de secundarias técnicas. Y empiezo por aquí con la guapa. ¿Cómo estás? Buenos días. Preséntate. Muy bien. Mi nombre es Celeste. Celeste, gracias por estar aquí. Y pues tenemos a un galán también, ¿verdad? ¿Cómo estás? Eh, mi nombre es Alexis. Eh, la verdad estoy muy contento de estar aquí. Bueno Celeste Alexis pues gracias así es maestro y Alexis y Celeste van a ser los encargados de entrevistar a nuestros grandes invitados quiénes acompañan maestro bueno pues se encuentra con nosotros la maestra Luz del Carmen Pastor gran colaboradora de Dejes Media gran colaboradora de secundarias técnicas Amiga, compañera, cómplice de muchas locuras, o más bien yo soy el cómplice y es el cerebro de muchas locuras. Maestra Luz, ¿cómo estás? Como de Pinky Cerebro, ¿verdad? Así. Sí. ¿Cuál nos toca? Sí, Luz del Carmen Pastor, Técnica 31 presente, banda de música. Encantada de estar esta mañana con ustedes y, como siempre, presentando un proyecto del cual estamos enamorados y que nos encanta la música. Así es. También, ya siguiendo en ese orden, se encuentra mi tocayo. Alberto, del Escuadrón 201. ¿Cómo estás, Beto? Muy bien, muchas gracias. Antes que nada, muy buen día a todos. Muchas gracias por la invitación que nos hacen una vez más. Estar aquí con, a, aquí con ustedes, pues es grato. Para nosotros nos llena mucho de orgullo estar una vez más siendo invitados y para nosotros es un honor como, como club de Escuadrón 201. Un poquito más adelante vamos a hablar de lo que es el Escuadrón 201. Y bueno, se encuentra por ahí. Antonio Hernández. Toño, es que a mí me tocó conocerlo más en un casi casi como alumno, ¿verdad? Pero también parte importante de lo que es la banda de la Escuela Secundaria Técnica 31. Toño, gracias por estar aquí, ¿cómo te encuentras? Muy bien, gracias por la invitación. Antonio Hernández, también de la Técnica 31, de la banda de música. Pues vamos a empezar con... Con los jóvenes a que interroguen a la maestra Luz del Carmen, es, es difícil ella para contestar, pero bueno, vamos a ver qué se puede hacer. Alexis. Sí, la verdad es que a mí me gustaría saber qué es lo que nos ofrece de nuevo la banda este año. Nuevo repertorio, sí, claro que sí, pero no se los voy a decir porque entonces van a, va a la sorpresa va a estar en el aire. No, 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 no. ¿Qué traemos? Este, traemos marchas, como siempre, recordándoles que somos una banda de alientos, una banda de marcha. También tenemos música pop. Vamos a hacer un poco de danzón este año aquí en honor a mi gran querido amigo Alberto. Y por supuesto traemos un concepto Disney que estamos desarrollando. Y pues viene Star Wars, viene, también tendremos a la sirenita, va a haber Bella y Bestia, va a haber Rey León estar Aladdin, la música de Aladdin. ¿Y qué les cuento? Que Star Wars va a ser un platillo muy, muy fuerte este año. Y una sorpresita extra que tengo prohibido decir porque los quiero ver en el concierto. Claro que van a estar en el concierto. Y fíjate que ya, ya se me quedaron viendo feo porque no presenté yo a, aquí a dos personas muy importantes, a dos personajes muy importantes. Tenemos por acá Chubaca, Chubaca, ¿cómo estás? Buenos días. Este, la traductora oficial, por favor. Encantado de venir. <laughs> Muchas gracias. Sí fue así. Exactito. Y por allá maestro Alejandro, tenemos a Creo que era el Darth Vader, Darth Vader. ¿Cómo te encuentras? Bien, ¿Cuál bien. es la traducción ahí? ¿eh? Bien. Bien. Este, tenemos entonces maestra este concierto que te preguntaba Alexis que qué tiene de nuevo. Está, la, está ahí un cartel precioso que es eh, obra de quién, arte de quién? Tú sabes que nosotros tenemos un equipo de gente ángeles maravillosos que trabajan con nosotros entre ellos tú y mucha gente más y entonces el diseñador de la banda de música es el diseñador José Luis Guzmán Wolfer quien nos ha hecho una pues toda una temática durante los últimos años. Y este año pues estamos haciendo un remix de lo que fue Star Wars, de lo que es Disney Y bueno, sí se los voy a decir, por ahí vamos a ver algo de YMCA Ahí dice oh, ahí por dice, Dios, ahí sí es dice. cierto! Pues sí, sí, va a ver, va a ver, va a ver YMCA. José Luis Guzmán Wolfer, además también amigo aquí de, de Gest Media Él ha venido a platicar con nosotros acerca de Día de Muertos Y mira nada más qué eh, póster tan hermoso Y claro que vamos a estar ahí en el concierto Por favor ¿Qué otra cosa tenemos por ahí para preguntar ustedes, muchachos? Bueno, más que nada es así como que curiosidad sobre el Escuadrón 201, porque había oído hablar de ustedes, pero no como tal. Sé que son un club de fans, pero me gustaría saber qué es lo que hacen exactamente. Claro que sí, mira, somos un club que ya lleva 10 años en México. Somos el primer club que hizo labores altruistas, un club que se dedica a 100% familiar. Estamos apoyando en varios eventos, en apoyos los que son como este evento, este gran evento que para nosotros es año con año un gran honor estarlos acompañando y también hacemos la, la famosa labor altruista que es la, la, las actividades que mayormente hacemos. El club está constituido por... Eh, hombres y mujeres, eh, familias, el club está hecho por familia, eh, está mi, mi papá, mi mamá dentro del club, entonces las inscripciones están 100% abiertas, ¿por qué? Porque es una filosofía que nosotros tenemos el, eh, Star Wars, Star Wars es un estilo de vida y Star Wars es compartir, enseñar, todo, lo, todo va de la mano con, con lo que hoy en día pues, es la, la esencia de... de de lo que es la banda de música. Entonces, por eso es que nos entendemos muy, muy bien con ellos y aparte nosotros hicimos un trato que siempre en cada... Eh, presentación que ellos hacen, nosotros les decimos jamás caminarán solos cuando el Escuadrón 201 esté con ustedes y saben que siempre el apoyo va a estar con ustedes. Muy interesante, entonces me estás diciendo que el único requisito para pertenecer al Escuadrón 201 es que te guste Star Wars. Que te guste Star Wars y que seas muy fan de Star Wars, que estés dispuesto a ponerte un traje de caracterización, que, que estés aguantando el, el calor y por el amor al, al arte, literalmente, amor al arte. Perfecto, gracias. No, pues gracias a ustedes. Eh, yo quiero preguntarle, ¿alguna experiencia importante de la banda? Muchas. <laughs> muchas, todas. La banda de música, igual que el Escuadrón 201, somos una hermandad, somos un equipo de trabajo fuerte, que estamos unidos con muchos lazos, con muchas otras personas. Este año estamos celebrando 43 años de existencia y qué no habrá pasado durante 43 años en una agrupación artística de estas características. También estamos celebrando 50 años de la técnica 31. Entonces son momentos muy muy especiales para nosotros y si tú me preguntaras alguna experiencia, no podría elegir una dentro de tantas. Y no te quiero hablar de experiencias musicales porque esas se dan en cualquier tipo de agrupación artística. Te quiero hablar de experiencias humanas, de calor humano, de valores que esas sí han sido trascendentes en mi vida, en personal y en la formación de muchos, muchos alumnos. Saber que pertenecer a una agrupación como la nuestra te da contenido de vida, te da formación en muchos conceptos y sobre todo te da un lugar al cual podrás regresar eternamente porque la música trasciende más allá de cualquier frontera. Entonces, cualquiera de nuestros alumnos, el día que quiera, así hayan pasado 10 años puede regresar, así como lo hice yo. Yo soy alumna de la Técnica 31, soy músico y me encanta que este sistema es el que me haya formado y ahora yo poderle regresar a este sistema todo lo que me dio. Yo tengo una pregunta para Antonio. Mencionabas que, bueno, fuiste alumno de la Técnica 31. ¿De qué manera ha influido eh, la colaboración con la banda en pues, tu vida? Imagínate, ya no me fui. <laughs> Curiosamente es una experiencia tan inolvidable, te aferras tanto a, la, a, a lo que vives ahí, a todo lo que vas aprendiendo, no tanto en lo musical, sino en lo, en lo personal. Consigues, te das cuenta que es otra familia. Eh, pasamos de ser un simple equipo a una familia, pasamos bastante tiempo, aprendes cada momento de todo lo que vemos, de lo que, de lo que se pasa. Entonces, pues sí, imagínate ya, ya no me fui, ya llevo ahí unos añitos, ya... ¿Cuántos años? Uh, yo llevo ocho años siendo... siendo parte pero de pero sí terminó la secundaria. ¿eh? No se fue de la banda. No, estoy haciendo la licenciatura. Estoy en licenciatura también, entonces, este, pero ya no me fui. Creo que no soy el único que, que desearía. Muchos exalumnos vuelven cada momento, siempre se les abre las puertas, porque así como ellos, yo un día regresé y me las abrieron. Y aquí estamos. Excelente. Bueno, y así como experiencias buenas, este, alguna experiencia... ¿Mala o, o algún momento difícil para la banda? Yo más bien no consideré momentos difíciles, son momentos de enseñanza y de aprendizaje. Momentos donde no nos hemos sentido tan bien estructurados en relación al desarrollo de nuestra música y a veces ha habido momentos no tan no tan nobles musicalmente. Pero entonces esa experiencia te da la oportunidad de retomar, de redoblar esfuerzos y decir vamos de nuevo. No a veces cuando algo musicalmente no sale tan bien lo único que hay que hacer es volver a, a retomarlo. Yo nunca considero que las experiencias pueden ser malas, siempre sencillamente son de aprendizaje. Maestra Luz. Eh, a mí me gustaría saber cómo la música influye en la educación de los alumnos. Pero fíjate que me gustaría hacer un break antes de que me contestes. Estamos recibiendo una visita y me gustaría recibir por aquí a nuestro director general, el licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés. Pues muchas, buenos días a, a todos. Muchas felicidades por el extraordinario esfuerzo que llevan a cabo. Eh, y que ustedes en el día a día son los que hacen posible vivir, vibrar a las escuelas secundarias técnicas de la Ciudad de México. Muy en especial eh, al esfuerzo de la Técnica 31 por darnos siempre algo, algo de, de su trabajo, pero más allá del trabajo también algo de su corazón, eh, que se ve reflejado en, 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 en las puestas que que genera las puestas musicales que genera, este año no es nos la excepción, siempre innovando, siempre teniendo eh, pues teniendo vanguardia en, en los proyectos y eso hace, eh, eso hace un proyecto exitoso, eso hace que nuestros alumnos tengan siempre la expectativa y, y, y el ánimo y la voluntad de ser mejores de aprovechar los elementos que les dan sus maestros en, en las escuelas y de luchar por, una, por, un, por un mejor futuro a partir de sus conocimientos, a partir de su esfuerzo. Así es que felicidades, estoy muy contento con, con eh, el marco de, de la propuesta musical que, que tiene la Técnica 31, así es que estoy seguro que será un, eh, una obra de éxito como las que regularmente genera y, eh, y que va a ser inspiradora para muchos de nuestros alumnos. Licenciado, una pregunta, aprovechando que está aquí. ¿Usted recuerda alguna experiencia con la música? Sí, bueno, eh, a mí la música en forma particular me ha marcado desde... Desde muy pequeño eh, me gusta, me gusta de todo tipo de música. y Siempre he tenido la, eh, el acercamiento hacia diversos instrumentos. No soy experto en ninguno, absolutamente, pero sí da, la música nos da una formación adicional. Eh, la música nos da una disciplina. El poder ejecutar un instrumento implica, implica disciplina y implica también de este desarrollo eh, en cuanto a las habilidades de las personas, eh, y en cuanto también al, al proceso, es, digamos, psicomotriz, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo pienso? ¿Cómo ejecuto? ¿Cómo voy generando ritmo? Es, en fin, complementa, an, complementa la formación de todo ser humano, sin duda alguna. Bueno, también me gustaría saber qué expectativas tenemos para este concierto, desde su punto de vista para todos los alumnos de secundarias técnicas. Que le voy a decir que es difícil, esperamos verlo por ahí. Yo no soy de la 31, fui, pero este, siempre estamos por ahí de, de culados. Eh, es difícil porque hablaba ahorita, Toño, de que hay muchos exalumnos que regresan y siempre, pues los lugares, está difícil conseguirlo, sé, ¿eh? porque afortunadamente hay tantos seguidores de, del trabajo de la maestra Luz del Carmen y del maestro Miguel, que, perdón, antes de dejarlo contestar, ya mencioné al maestro Miguel, Miguel, queremos mandarte un saludo, sabemos que estás en plena recuperación. Y tenemos la certeza de que vas a estar ahí en primera fila en el concierto, como siempre, con esa sonrisa, con esas palabras, con esa personalidad que ha marcado a tantas y tantas generaciones de alumnos de secundarias técnicas. ¿Qué expectativas tenemos de ese concierto, este, licenciado? Pues la de un éxito rotundo, desde luego. Eh, y y vamos, a, vamos a procurar no solamente en. en la parte en vivo, pues que se lleve a cabo, sino también poderlo compartir con la comunidad justo a través de Dejes Media, como un instrumento más para acercar a nuestra comunidad. Eh, es muy emocionante para los, para los alumnos el poder ver a sus pares, ver a sus compañeros que están ejecutando con ese nivel de profesionalismo con el que lo hacen, que están ejecutando una obra. Entonces, eso también nos deja una semilla. A veces el hecho de conocer, tan solo, una experiencia exitosa nos hace pensar en que si, si se puede soñar se puede lograr y se puede y se puede ver pues claro que es, una, que es parte de una realidad. Eso es lo que trasciende en nuestras, en nuestras vidas, en, nuestra, en, en nuestros corazones. Y, la, y se hace posible justo a partir de este de este gran esfuerzo así es que el éxito será absoluto de eso estoy seguro eh, y, te, y utilizaremos los medios que tenemos al alcance para para el deleite de, de todos eh, y, y, y desde luego para también generar eh, para generar huella y generar esta eh, este interés de en la comunidad de secundarias técnicas, de continuar distinguiéndonos como una opción de excelencia en la educación básica. La verdad es que sí. El, tanto los gustos personales como puede ser Star Wars o la música en general, son digamos un apoyo y un aprendizaje bastante vasto en el que nunca, nunca acabas de aprender. O sea, es algo que, a pesar de que estuvo ahí desde el principio de no sé, los tiempos o lo que sea vas aprendiendo conforme más lo vas conociendo y es así como que no lo sé es, es muy importante la música, la verdad? Sin duda alguna, nos, nos llena y nos llena nos llena mucho y, y la verdad es que hay talento en nuestro, en nuestra planta docente, hay talento en nuestros alumnos y hay que disfrutar de ese talento. Desde luego. Así es que, pues enhorabuena, enhorabuena Maestra Luz del Carmen, enhorabuena a, a, la, a la Técnica 31, enhorabuena a la comunidad. También le mando un saludo muy con mucho afecto al Maestro Miguel, que desde luego eh, estaremos viéndonos muy pronto. Eh, muchas gracias. Gest Media, cerca de ti. Le agradezco muchísimo al licenciado Garcés que haya tenido la oportunidad de estar aquí con nosotros apoyándonos. Este, tenemos poco tiempo de conocernos, pero hemos encontrado verdaderamente un amigo y una autoridad este, con la cual estamos trabajando arduamente y en la mejor de las líneas y sí, muchas gracias licenciado y retomando también un poquito de sus palabras cuando dijo lo puedes soñar lo puedes creer, lo puedes hacer esto es Disney y también quiero que nos demos un espacio para que nuestros personajes nos digan por qué la fuerza nos ha acompañado desde que ellos están con nosotros y por qué nunca hemos vuelto a caminar solos y todo esto que más que música y más que vestuario es un compromiso de vida es un valor y es una nueva forma de pensar que yo comparto que yo, yo la, la doy día a día y que también es algo que nos motiva mucho dentro de la banda de música o sea no hicimos una selección arbitraria ni siquiera así como por el gusto musical sino todas las películas que hemos tomado y que hemos este, interpretado con la banda de música tienen un porqué estar con nosotros y nos dejan más que música nos dejan verdaderamente contenidos de vida y los analizamos y me gustaría mucho mucho que nuestros personajes el comandante Chewbacca ya no sé cómo se menciona porque todo el mundo me corrige cómo es este Toño Chewbacca yo creo que debe saber más aquí eh. yo creo que él debe saber un poquito más al respecto del club de fans 4201 este sí claro o sea el nombre oficial es Chewie Chuy, Chubaca, pero como buenos mexicanos siempre les ponemos el nombre en especial, le decimos Chuy como Jesús, entonces él es Chuy. Y Darth Vader. Es Darth Vader. Darth Vader. Bueno, pues qué tal si ellos mismos nos dan la oportunidad de saber por qué por qué están dentro de ese personaje. Sí, puede ¿Qué ser? les trae? ¿qué, ¿Qué les dio? Bien, pues bien, decías tú, maestra Luz, vamos a conocer ahora la piel de estos personajes y tenemos aquí a Chubaca, a ver si lo mencioné bien. Chubaca, que en realidad es... Eh, me llamo Alberto, soy el comandante del Club Escuadrón 201, estoy presentando, caracterizando aquí a Chubaca, ¿sí? Eh, y gracias por invitarnos a esta entrevista. Oye Tocayo, ¿por qué meterte en la piel de Chubaca? ¿Por qué? Porque yo siempre lo he dicho como comandante y le digo así a mis muchachos: hay que llevarles un pedacito de la película de Star Wars a los fans, que para la gente es muy satisfactorio tomarse una foto con los personajes. ¿Es fácil hablar como Chewbacca? Mm, fácil, sí y no. <laughs> Porque yo lo estuve <laughs> practicando dos meses. Es como yo les digo como algo, mucha gente me dice, es que traes un aparatito, no, no traigo un aparatito, y así sin máscara les voy a decir cómo, ¿Sí? es decir la M hacia afuera y meter el aire con la boca que vibre entre los dientes, eso es lo difícil. Ah, bueno. Oye, ¿tienes idea de cuánto pesa tu traje? Más o menos aproximadamente pesa 7 kilos el traje. Seco, este, mojado, ya va a de pesar como unos nueve kilos. No, si sí está pesado, ¿verdad? Oye, ¿le has cambiado la vida a alguien? Mucho. Cuando hemos ido a orfanatorios, a, a este, infantes con, con cáncer, hemos ido a hospitales y ahora sí que es un ratito de, de alegría que les llevamos a ellos. Es la mejor experiencia que hemos tenido. Este, eh, a niños huérfanos también. Yo también lo hago con gusto, pero me gustaría saber antes de irnos al lado oscuro allá con el maestro Alejandro, ¿por qué participar con la banda de técnicas? ¿Por qué la banda de técnicas? ¿Por qué? Porque Star Wars en la galaxia es la música que si alguien ha, oye las composiciones del señor yo este, eh, John Williams. John Williams, ¿sí? Todos pensamos en Der Vader, en Chewbacca, ¿sí? y por eso participamos con ellos. ¿Y por qué? Porque nos gusta apoyar y que nos conozcan aquí en México como un escuadrón que hay aquí en, el, en el, la Ciudad de México. Muchas gracias, Tocayo, alias Chubaca, o Chubaca alias Alberto, ¿eh? bueno, pasamos por allá, maestro Alejandro. Sí, tenemos aquí a Dark Vader, os lo dije bien, que en realidad es. Rodrigo Almaguer, buenas tardes. Gracias Rodrigo por acompañarnos. Rodrigo, ¿por qué caracterizarse de Dark Vader? Mm, fíjate que, digo, desde toda la vida, porque pues sí, a mí me tocó nacer al finales de los setentas. las películas pues realmente siempre me han acompañado hasta ahora, ¿no? Y pues la verdad sí es un gusto que comparto aquí con los compañeros. ¿Por qué participar en el concierto de bandas de técnica, particularmente la técnica número 31? Es un tema de amistad con Miguel. Yo se lo prometí y bueno, pues aquí estoy. ¿Verdad? ¿Cómo ha influido eh, esta figura de Dark Vader en tu vida? ¿Te identificas con algo? No, realmente no. O sea, uno creo que a veces es malo, pero no tanto. <risa> <risa> Muchas gracias. Bueno, maestra Luz, ¿algo que les dijeras tú a.? Pues ya no a Derbader y a Chubaca, sino a Rodrigo y Alberto. Gracias. ¿Qué más les puedo decir que gracias? El valor de la amistad aquí se siente en toda su honestidad. Y para mí conocerlos a ellos es conocer mucho de la filosofía que mi hermano comparte. Y a veces parece curioso cómo otras personas te pueden decir realmente ¿quién es, quién es alguien muy cercano a ti. Yo con Miguel tengo más que una hermandad, tengo una amistad y somos compañeros en este proyecto desde hace muchísimos años. Y, ver, y hoy conocerlos, toda la gente que está alrededor de él, me hace admirarlo y respetarlo y quererlo más que nunca, porque digo, nadie que no tenga tanta luz como él podría estar tan iluminado con tantos ángeles como son todos ustedes. Y se los agradezco. Espero que no te enojes conmigo, pero te voy a pedir que hagas algo. Dime. Mándale un mensaje a Miguel. Ay, Miguel, por favor, apúrate, porque ya necesito que me vengas a ayudar. Ese es el mensaje, no te hagas, ponte a trabajar. Pues sí, el tiempo eh, se nos está terminando. Maestro, ¿los goles de los programas? Bueno, pues terminó ya la temporada de Jugando en Español, no se pierdan este espacio, que por cierto, la maestra Luz del Carmen Pastor, a, a través de los alumnos de la Técnica 31, es una colaboradora allá en DG Radio, Art de Gest, eh, escudriñando la historia, con el maestro Alejandro Sevilla la próxima semana. Y pues estén pendientes porque vienen muchas sorpresas y por favor no se pierdan. Aquí nuestro mayor gol, este 50 aniversario de la banda de música de la Escuela Secundaria Técnica 31, este, Roberto Medellín, hostos, no se lo pierdan, vale la pena. Corran por los boletos, este, estén pendientes aquí de la página para que pregunten y que les informemos qué se puede hacer. Y antes de irnos, irnos, Celeste, ¿quieres mandar algún saludo? a mi mamá, porque cuando me dijeron que iba a estar aquí, yo estaba muy emocionada y pues se lo dije. <laughs> eh, particularmente a todos mis compañeros de la escuela, que bueno, prácticamente no he estado con ellos en todo el día y pues los extraño. <laughs> Este, maestra Luz, saludos muchísimos. yo sí quiero mandar un saludo enorme a toda la comunidad de la Escuela Secundaria Técnica número 31, que tanto nos apoyan a todos los maestros, porque tener una banda de música a veces resulta ruidoso con respecto a los temas de horarios contenidos de materias, pero en la escuela en la comunidad de la Técnica 31 somos un equipo maravilloso, y por supuesto a todos los alumnos, ya vamos para allá, si sí va a haber clase, no crean que porque estamos aquí no va a haber clase hay que seguir trabajando chicos, ustedes son el pilar de este proyecto y nosotros estamos para ustedes y agradecer a la Dirección General de Secundarias Técnicas que nos da la oportunidad de hacer vida dentro de este sistema. Gracias, maestro Luz ¿Algún saludo? Te estamos brincando, pero no te salvas. <laughs> un saludo a todos los que nos están viendo y muchas gracias por la invitación. Y a los que no nos están viendo también, porque lo van a ver después a través de YouTube y lo van a compartir y le van a dar like y lo van a descargar y van a decir, mira qué padre estuvo el programa. Okay. Para todos. Para todos. Bueno, yo quiero agradecer la presencia, tenemos por allá más miembros del Escuadrón 201, tenemos la presencia de la licenciada Noemí, que está por aquí echándonos porras, nunca sale al aire, pero siempre está pendiente. La maestra Elisa Toledo también está por ahí, en cámaras tenemos a Anita, tenemos a Daniel, tenemos por ahí estaba Alejandro, ¿verdad? También un equipazo el que hace posible esto. Muchísimas, muchísimas gracias. Prometemos estar ahí en primera fila, no en primera fila no, ¿verdad? Atrás. Atrás, Atrás en Bambalinas, en el concierto de la Técnica 31 de la banda Maestra Luz pues es pleonasmo, pero gracias por compartirnos tu luz, gracias por permitirnos ser parte de ese brillo que le das a través de todos los alumnos a nuestra institución es un placer, me encanta. Maestro Luz, muchas gracias, eh, mucho éxito que sí será. Esto es Historias en Nuestra Voz, una producción de DGS Media, a cargo del licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés. Muchas gracias, nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Nos vemos en el concierto.